Soy el doctor Rodrigo Gómez, pertenezco al Departamento de Ciencias de la Comunicación y mis principales líneas de investigación son la concentración de medios, la comunicación política, las políticas de comunicación y cultura, las industrias culturales. En términos generales, esas son mis líneas de investigación. Con la concentración mediática a nivel internacional, en donde estamos haciendo análisis de redes, de cómo interactúan ya hacen negocios las compañías globales entre ellos, por lo cual en clave MADIC esta eh, investigación nos ayuda justamente a ver lo que le llamamos el lado, o más bien dicho, sí, el, el punto ciego de la concentración mediática a nivel internacional a través de los joint ventures. Y con técnicas de análisis de redes estamos... Eh, observando justamente cómo hacen grandes alianzas los grandes gigantes de la comunicación a nivel global. Eso por un lado. Por otro lado, eh, tengo otra investigación en clave MADIC que puede ser interesante, que es sobre comunicación política eh, en Twitter. ¿Qué tanto realmente eh, ocurre la comunicación política en, en Twitter partiendo? De los tres actores de la comunicación política, planteados entre otros por Dominic Walton, entre sociedad civil, eh, medios de comunicación y los políticos. Todo esto viéndolo en, también en un análisis de redes a través de Twitter. Sumaría una más, que es la de hacer un estudio longitudinal histórico sobre la oferta televisiva en México. Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Recuperar el teleguía desde 1950 hasta ahora y por medio de eh, minería de datos hacer toda una serie de cruces de información para rastrear eh, a través de la oferta televisiva el consumo cultural televisivo y cómo ha afectado en distintos ámbitos a las audiencias mexicanas, pero también advertir las políticas. Eh, de programación de las distintas televisoras que han este participado en el sistema de medios mexicanos.